Atanasio, buenos días. Buenos días, pase adelante. Gracias, con permiso. Gracias. Primo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, igual. Qué bueno. Sí. Séntate. Gracias. ¿Qué, descansando? Sí. Ay, qué bueno. ¿Qué no fuiste a trabajar? No, yo no trabajo. Ah, ¿de verdad? Sí. Entonces estamos de suerte. ¿Y eso por qué? Ah, es que fíjate que mi papá me mandó para acá contigo y como vine a traer agua al pozo, entonces aproveché de una vez venir aquí. Ah, bueno. Ajá, es que no sé cómo estás de tiempo para mañana, que mi papá va a botar como 3 árboles y necesita que lo ayuden. Ah, bueno. Ajá. Lo que pasa es que yo no trabajo y ese trabajo no es para mí también. Pero como igual te van a pagar, Atanasio, vas a recibir un buen sueldo, pues. No de gratis. Sí, pues. Ajá. Sí, pero no. No es que no me gusta trabajar. Pero como no solo tú. Van a haber otros muchachos ahí ayudando a mi papá. Van a cortar y después a acarrear para la casa. Sí, pues, pero ajá, no es que es muy pesado. Yo prefiero hacer mis business ahí, pues. De eso me mantengo. ¿Tus business? Sí. ¿Y qué es eso? ¿A qué te dedicas más que todo? Pues a hacer business. Ay, Atanasio, pero tú no eras así antes. A ti te gustaba trabajar, cualquier trabajo que salía, pues ibas con uno, ¿verdad? Sí, pero eso es lo mío. Y aparte es la vida fácil, pues. Dios, pero... Ay, Atanasio... Por favor, hacernos el favor, pues, de ir solo mañana. Es que mi papá necesita gente para que lo ayuden. Sí, pues, pero... No. Igual te va a pagar bonito. Sí, yo entiendo, pues, pero ya no me gusta el trabajo. Estarse ahí matando en el trabajo, carriando leña, peor. Y peor que allá en la montaña es pura cuesta. Estar subiendo y bajando. Sí, pero ¿cómo has cambiado, Atanasio? Por eso, por lo mismo, prefiero vivir la vida fácil, vivir de business, mis tranzas ahí.
Pero si te sale y así obtenés bastante dinero. Sí, un ratito, pues ya tengo yo dinero ahí. Entonces prefiero dedicarme a eso. Y disculpa decirle a tu papá que no voy a poder. Ah, bueno, entonces le voy a decir porque desde antier anda aquí viniendo contigo, pero como no te encuentra. Sí, pues no he estado afuera. Ah. Ajá, no he estado aquí. Ah, bueno, Atanasio, pero... Sí, por lo menos. Igual, sí, yo venía a hablar contigo como se va y Casimiro y mi papá, no sé quién más. Entonces, para que tú le echaras la mano, pues. Sí, pues, pero... Es que ya no. Eso estar trabajando en el campo ya no es lo mío. Sí, prefiero pues, estar así. Ya cambió mucho tu vida. Sí. Está bien, Atanasio. Igual disculpa por la molestia. Sí, pero no tengas pena. Sí. Igual disculpa decirle a mi tío que no lo voy a poder ir a ayudar. Ah, bueno, está bien, Atanasio. Está bueno, pues me dio gusto saludarte y solo eso era mi mandado. Va, está bien, prima. Está bueno, pues ahí te cuidas. Va, igual. Bueno, Atanasio. Adiós. Para trabajar, no estoy para esas cosas. Por mi apuro que tengo que ir a hacer otro business. Atanasio. Oye, Tencha. ¿Cómo está? Bien, buenos días. Buenos días. ¿Qué hace usted acá? Descansando. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, qué bueno. ¿Y usted para dónde? Pues yo al pueblo. Voy a ir a traer unas mis verduras que ya no tengo. Ah, qué bueno. Sí, así es. Qué bien, qué bien. Sí. Con razón lleva prisa. Sí, voy corriendo porque sí, ya retiro. Sí, vi que venía rápido. Así es. Ah, qué bueno. Sí. Y Atanasio. Ah, qué bueno que esté descansando. Sí, así es. Ah, bueno, sí, pues... Que está fuerte el calor. Sí, así es. Ajá, me quedé un rato aquí sentado. Ah, está bueno, Atanasio. Así sí, es. Sí, pues será que me regala permiso. Claro que sí. Sí. Ah, sí. Ah, gracias, pues. Atanasio. Sí. Vaya, nos vemos. Que le vaya bien. Vaya. Vaya. Doña Tencha. ¿Quién se quedaría en su casa? No hay ninguno en la casa. Y como ella dijo que al pueblo va, se va a tardar como 3 horas. Y este Casimiro seguiría a trabajar. Bueno, y si está él, pues me quedo platicando ahí. Lo voy a saludar. Pero de seguro no hay nadie. Voy a ir a ver qué consigo allá. Más de algo me voy a traer de ahí.
¡Casimiro! ¡Casimiro! Y así me voy a llevar esas cosas. Varas. Buenos días, papá. Buenos días. Qué milagro que dejes ver. Es que casi no tengo tiempo. Sentate, ¿cómo es? Quiero hablar. ¿Qué pasó? ¿Y qué te has hecho que yo te he ido a buscar a tu casa? No me mantengo, fíjate. No me mantengo, si no haces nada. ¿Acaso trabajas, pues? Bien, me ocupo en hacer algunas cosas. A veces tengo que ir al pueblo. Me ocupo hacer unas cosas. ¿Y para qué andas esto ya antes? ¿Qué? Ya no miras. Bien, miro, pues. ¿Pareces tecolote con esos tus lentes? No, no, no. Quítatelos. No me gusta verte con esos tus lentes, mijo. Es para el sol, papá. ¿Y qué tan cierto es que dice que entraste a robar en la casa de... del chaparro, Casimiro?
Casimiro. Sí, el marido de doña Tencha. Ah, esos son rumores de la gente que se inventaron. ¿Cómo son rumores? Dice que te robaste 5 cortes, 5 huipiles y no sé qué más. ¿5 dijeron? Sí. No, papá, si eran 2. Ah, ¿ya viste? ¿Cómo no, sabes que eran 2? Es lo que andan contando, pues. ¿Ah? Es lo que andan contando. ¿Cómo andan contando? Dice que 5 y vos sabés que eran 2. Entonces es cierto que te entraste a robar ahí, mijo. No. Yo no te he enseñado eso, mijo. Yo no fui, papá. Yo no fui. Y como te digo, andamos en la boca de la gente, más yo. Dice, el hijo de don Pascual anda robando en las casas. Ay, no, mijo, yo no te he enseñado eso. O te enseñé yo a estar robando, yo te enseñé a trabajar, a ganar el dinero con el sudor de tu frente. No que le estés robando a la gente en la calle o en las casas, yo no sé dónde. Pero si nada es cierto, papá. Nada es cierto. Y no, con tu propia boca acabas de decir que son 2 cortes. Entonces, ¿cómo sabes que son 2 cortes? Así andan diciendo. Andan diciendo. No, realmente no me gusta lo que estás haciendo, mijo. Pero no le hagas caso a la gente. No le hagas caso. ¿Cómo no le voy a hacer caso? Entonces, ¿qué es lo que haces? Si te van a buscar en tu casa, no está, no trabajas. Entonces, ¿qué haces? Dan ganas de... Solo porque no tengo el chicote aquí, no te doy una tu chicote aquí. Ay, papá. ¿A qué le crees a la gente? ¿Para qué? Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A vos? Pues sí, si yo soy tu hijo, tienes que creerme. Sos mi hijo, pues. Pero yo no voy a tolerar que estés haciendo esas cosas en la calle. Estás robando. No, yo no te enseñé, ya te dije. Pero son rumores de la gente, ya te lo dije. ¿Acaso me han cachado robando o haciendo lo que decís, pues? Entonces, ¿cómo saben que vos fuiste? La gente se inventa cosas que no son ciertas. ¿Te gustaría vos estar inventando de que otro esté robando? ¿Te gustaría? No. No, pero... Si inventan o dicen, es porque te han visto, saben algo de vos. Es que la gente se presta para todo. Inventar cosas que nada que ver. No, mijo. Realmente sí, hoy sí me tenés muy enojado. Mira, pues, de una vez te lo voy a decir. Ya no quiero oír de la gente que digas que está robando. Ponete a trabajar, mijo. Mira, qué bendición de Dios trabajar uno, ¿eh? Ganar su dinero, como te digo, con el sudor de su frente de uno. Pues yo trabajo, yo hago mis negocios, mis business. Desde ahí saco dinero. Yo te voy a buscar trabajo, ¿oíste? Y tenés que trabajar. O si no, te venís para acá conmigo y vamos a ir a botar unos árboles allá en la montaña. Ese trabajo no me gusta, muy pesado. Tenés que trabajar. ¿Oíste? Por eso, pero en lo que a mí me gusta. Legalmente tenés que ganar el dinero. No estar robando. Ah, no quiero que la gente esté hablando mal de vos. Y si la gente habla mal de vos, de mí también, porque van a decir que yo te enseñé eso y no. Entonces, como te digo, ya te dije, pues. Sí, pues. Te vas a poner a trabajar, ¿va? Pues sí, yo trabajo. Creo que en lo que a mí me conviene, ¿ve? Pero lo que te conviene, ¿qué es lo que te conviene? ¿Lo más fácil? Pues sí, sí, se puede vivir así o trabajar fácil, la vida fácil. No. ¿Cómo se puede vivir fácil? No, ya te dije que le cueste a uno ganar su dinero. ¿O te gustaría vos que te estuvieran robando y te costara ganar el dinero? No, así hace la pobre gente. Le cuesta ganar dinero para que otro nada más se lo esté robando. ¿Cómo vas a pensar, mijo? No. ¿Eh? ¿Cómo que te robaran tu bicicleta? ¿Te costó o no te costó? ¿O nada más te la regalaron? No. Vaya. ¿Y si te la roban? No te va a doler, te va a caer mal. Por eso, pero lo que yo hago es... son business. O mis trances, pues. No es que yo esté robando ahí. ¿Y cuáles son tus business? ¿Cuáles son tus trances? Vender cosas así. Me dan cosas para vender o así. Y así, a eso me la paso. ¿Pero qué sabes si no son robadas también? Ah, eso sí, ya no sé. Pues sos cómplice de ellos. Yo ya te dije, pues, mijo. Sabes, papá. Sabes que yo ya me voy. Yo solo venía a saludarte, no para que me regañaras. ¿Por qué estás haciendo cosas, pues? Ahí nos vemos, mejor. Tengo ganas de darte una tu buena chicoteada, como te digo. Ya, mejor. Ya no quiero oír nada de vos, ¿oíste?
mochilero está. Atanasio, ¿qué estás haciendo con la moto de mi papá? Nada, nomás la estoy viendo. ¿Pero qué tiene o por qué la no, estás No, está bien bonita. Está bien chilero. Sí. Ajá. ¿Y cómo estás, prima? Bien, ¿y tú? Igual bien. Ah, qué bueno. Sí, ¿y a qué se debe tu visita? Estoy buscando a tu papá, no sé si está. No, ¿para qué sería? Ah, es que tengo un business para él. ¿Cómo así? ¿Business? Sí, un business. ¿Mi papá desde cuándo se va a involucrar en tus cosas? No, es que le vengo a ofrecer un teléfono, mira. Bonito, mira. Wow. Y barato. A lo mejor me lo compra. Pues lo dudo, Atanasio. ¿Por qué él no sabe usar eso también? ¿Para qué? Entonces, ah, pero le puedo enseñar cómo se utiliza. Mejor anda a ofrecérselo a alguien más. Pero es para él. Es una oferta que le tengo. Y es más, él anda trabajando y no sé a qué horas vaya a regresar. Ah, pero lo puedo esperar. Es un... Es que yo creo que se va a atrasar mucho Atanasio. Si no, mejor le digo que llegue a tu casa. Van a... ¿Y si me lo compras? No, Atanasio, yo tengo el mío igual. Te lo dejo a buen precio. No, ¿para qué voy a necesitar yo otro? Es que necesito dinero, entonces. Sí, pues. Ajá, por eso lo ando vendiendo. ¿Y cómo son mis business, pues? Sí, pues, Atanasio, pero igual no. Decidite, a lo mejor. No, Atanasio. Es que mira, la verdad, llevo prisas, que voy a salir. Entonces, mejor decirle que llegue conmigo. Sí, mejor ahí le digo. Sí, es que se va a tardar, pues. Sí, porque si no, de balde te vas a quedar aquí solito y nadie en la casa. Sí, pues, vas a salir. Sí, es que llevo prisa, tengo que ir a hacer mi mandado. Ah, bueno. ¿Pero qué? ¿Qué tanto tiene la moto? ¿Qué no, debías? Ahí le decís que lo felicito. La tiene bien cuidadita. Ah, sí, sí. Me gusta. Atanasio, sí. Sí, pues. Está bueno, pues, prima. Está bueno, pues, ahí nos vemos. Bueno. Vaya, ahí. Ahí le decís, pues, que llegue. Bueno, ahí le aviso. Vaya. Yo sí le quito algo. Pues que es mi prima, de verdad. Yo sí se robó alguna pieza de la moto. ¿Qué va a decir mi papá? Me va a regañar. Y él tan descuidado que deja la moto aquí. Si se sabe que es mi primo, sí, de verdad que es un ladronazo. Ay, no, qué miedo. Y yo solita aquí en la casa. Ojalá y se apure mi papá. Ay, no, ¿y ahora qué hago? Mejor la voy a entrar. Es que puede regresar ese mi primo y de verdad se la va a llevar, pero... Ay, no, cómo pesa. Ay, no, yo si se me cae. Ay, no, ¿cómo le hago? Ay, Dios mío. Ay, no, mejor que venga mi papá acá. Pero, ¿cómo le... le hago? Ay, ay, no, peor si aquí está mi primo cerca o algo. Y si mi papá que ni se apura. Ay, peor si a robar viene mi prima y nada más. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Ahí está mi prima. ¿Por qué me tuvo miedo? Y que no me conociera. Papá. ¿Qué? Ay, vaya que ya vino. ¿Qué? Ay, es que vino este Atanasio. Y yo lo miré muy sospechoso porque cómo estaba mirando la moto. Yo pienso que tal vez se robó alguna pieza de la moto. ¿Por qué, pues? Porque ahí andaba de ver y yo lo vi demasiado sospechoso, papá. Intenté entrar la moto, pero no aguanté. Sí, está pesada. Sí. No, pero ¿qué no le hace falta nada? Todo está bien. ¿Y hace cuánto tiempo? Ah, tal vez como media hora. Yo estoy aquí cerca para estar vigilando la moto. Sí, pues, la pena. Dios. Sí. No, yo me vine por todo el camino y no, nada.
Está bueno, pero sí, pase adelante, Juan. Bueno, está bueno. Con permiso. ¿Le sirvo fresco? Ah, sí, por favor, que... Está fuerte el sol. Sí, demasiado. Ay, Dios, ¿y qué vendría a hacer este loco aquí? Pues la verdad no sé qué quería, Juan, porque... Sí me dio miedo. Pero directamente lo vino a buscar a usted. Fíjate que estábamos hablando allá abajo con este Antonio. Entonces me dijo de que sí es cierto que este fue el que entró a robar en la casa de los techos. Dice, unos cortes, unos piles y no sé qué. Hasta incluso están hablando mal de tío Pascual. Ay, no, pero ojalá y Atanasio cambiara. Mira, pues, mija, fíjate que no sé qué día estaba yo hablando con Pascual y, ay, Dios, Pascual está decepcionado por este Atanasio, porque incluso hasta el propio Pascual me dijo, mira, Camacho, la verdad, él es mi hijo, pero ya no le tengo confianza. La verdad, yo dudo de él cuando viene en la casa, entonces mejor prefiero que ya no venga, digo, porque tanto que están hablando de él. Imagínate, hasta el papá le ha tenido esa desconfianza. Dice Pascual, sí, mira, Camacho, la verdad cuando viene que sí, que yo aquí, que me voy, que tengo que ir a ver uno mis business y así, y eso no me gusta a mí, dice. Sí, papá, ay, sí, hasta ahorita me recordé. Sí, pues sí, él dijo que tiene que hacer un business con usted. Y yo le dije, business, me dijo, sí, yo quiero hacer un business con tu papá, mijo. Yo le dije, no estés involucrando a mi papá en tus cosas. No, es que le vengo a vender un teléfono. ¿Un teléfono? Sí. ¿Teléfono celular? Ajá. Hasta incluso me lo ofreció a mí. Yo le dije que no. Porque peor si es robado nada más. Y nos van a involucrar en algún problema grande, papá. Imagínate, no. De seguro, pues, ¿y dónde más puede traer un teléfono? Sí, pero sí me dio mucho miedo. Mira, mija, fíjate que yo estaba pensando, voy a hablar con él. Ya me dijo Pascual que ha hablado, pero ese no hace caso. Pero voy a hablar con él, porque si no, de repente, podemos decir, mejor le hubiera aconsejado. Mejor me voy directamente, tal vez mañana, mañana tal vez me voy para allá con él. Voy a ir a platicar con él, que piense bien las cosas, porque está muy patojo y mira, de verdad... toda la gente le perdió la confianza. Todos. Sí. Ya solo lo miran y incluso estaba diciendo Pascual que a veces lo miran mejor, agarran camino para otro lado. ¿Por qué? Porque él ha tomado la decisión de andar ¿cómo decirte? Una vida fácil, pues, que eso, ha tomado. Eso. Ya, se esclavizó de eso, pues, güey, porque él dice, nada, trabajo, no, nada. Es como dijiste aquella vez cuando le fuiste a hablar, que nada, que ya no soy para el trabajo. Él me dice, yo no nací para trabajar, pero ¿cómo? O sea, que uno tiene que sacrificarse para que ya después uno pueda obtener el dinero. Pero bueno, de plano. Mañana voy a ir yo con él, porque ahorita ya es tarde. Sí, porque dijo que nada más viniera usted, que fuera ahí a la casa de él. O si no, iba a venir porque necesita dinero. Uh-huh. Bueno, que tal vez me voy. Voy a ir mejor así, para yo poder platicar con él. Sí, sería pues. Mejor, papá. Uh-huh. Entonces está bueno. Pásame un poco más de fresco, por favor. Bueno. Ya regreso, mija. Thank you.
Ay, Dios, solo eso me faltaba. No está el Atanasio. ¿Y a qué horas vienes? A ver. Bueno, de plano me voy. Atanasio. Buenas tardes. Fui a buscarte, Atanasio. Buenas tardes. ¿Y allá venís? Sí. ¿Qué tal saber? Cuando me hubiera venido. Ahora ya estuvo. ¡Pasa adelante! Con permiso. Pasa adelante vos. Papá, nada más por gusto se fue para allá, sí, con Atanasio. Sí, mija, eso le estaba diciendo. Sí, él desde hace rato nos está esperando. Ah, bueno. Ajá. Sí, pues ya le serviste un poco de agua. Sí, ya, ya. Ya me tomé. Pero los dejo para que platiquen. Va, con gracias. Permiso. Vaya, mija. Sí, pues, ay, bueno, yo. Llegando a la casa y puerta cerrada, dije, de plano voy a regresar otro día, pero cabal, pues vos me estabas esperando acá. Sí, pues. Ya había venido yo hace ratos. Fui a dar otra vuelta por ahí. Ah, bueno. Entonces, ahorita que pasé por acá, tal vez ya regresó el tío, dije. Sí. Entonces, me vine para acá. Ah, qué bueno, entonces. Ajá. Contame, Atanasio, ¿en qué te puedo ayudar? No, pues, ahorita solo pasaba, pues, a platicar acá. Ah, bueno, bueno. Ajá. Que hace rato pasé, pues, como te decía. Estaba vendiendo un teléfono. Pero ya me lo compraron ahí arriba. ¿Ah, sí? Sí, pues. Me urgía un dinero. Sí, pues. Ajá, pero hace rato me di cuenta como que mi prima se me quedó viendo así, como que me tuvo miedo. Entonces dije, pues voy a pasar ahí a disculparme. Yo no tengo malas intenciones, pues. Ajá. Ay, mira, pues, Atanasio, fíjate que de igual manera eso quería platicar yo con vos. Lo que pasa que, bueno, según hemos visto nosotros, como también vos ya te diste cuenta de que mucha gente te tiene mucha desconfianza, miedo te tiene. De verdad, estaba yo hablando hasta con tu papá. Él me dice, no, mira, Camacho, la verdad, este mi muchacho ya lo regañé. Ya te regañó, sí, está, creo que un día te dio una tu chicoteada ahí, entonces. Pero él dice, no, la verdad, ya le tengo desconfianza a mí. A veces llega en la casa, empieza así, a ver, y entonces a él como que le ha gustado la vida fácil, dice. Y realmente es así. Fíjate que yo estaba escuchando de que, yo no sé, no me consta de verdad, Atanasio, que vos te robaste unas cosas en la casa de doña Tencha. Si lo hiciste es de plan. Y si no, pues imagínate, por andar ahí de vago, por andar ahí de la vida fácil, cualquier cosa que pasa, desaparece un pollo, un chompipe, una bicicleta, o por ejemplo en el caso de Ñatencho, ¿qué pasa? ¿Quién fue? Atanasio, seguro, porque él es el único que anda ahí. ¿Vos crees que estás agarrando una buena fama? No, Atanasio. Me decía tu papá, ¿sabes qué? Lo que tengo miedo cuando él llega con su arma. No, esa vida no te va a llevar a ningún lado. De verdad, mira, yo estaba platicando un día con un amigo, trabajamos juntos, y entonces él decía, fíjate, yo, según una historia que yo supe, que es bueno ganarse uno sus propios centavos, ganarse uno el dinero con el sudor de su frente. Dice él, había una persona que tenía dos caballos. Pero cuando él trataba de salir e ir al bosque a traer leña, él iba y quería agarrar a uno de sus caballos, uno se iba. Ese caballo ocioso se corría. Se paraba lejos y el otro no. Entonces agarraba al otro, se lo llevaba. Eso sí, tenía que cargar el pobre caballo. Pero cuando regresaba, le preparaban una sucubetada de agua con granillo. Se lo daban a él, comida. Él no padecía de comida, tenía.
En cambio, aquel caballo ocioso, ese sufría de hambre, pero él decía, yo no voy a cargar. Él quería todo fácil. Él lo que quisiera, sin hacer nada, le dieran los mismos privilegios que tenía el otro caballo, pero no es así. Entonces, de esa manera, uno tiene que ganarse el dinero con el sudor de su frente. Y eso es lo que yo te digo. De verdad, vos ya estás, ¿cómo decírtelo? De verdad, dando desconfianza a la gente. Ya, por favor, vos no eras así. De verdad. Y la vida de estar robando, ¿sabes a dónde te lleva? Si no te lleva a la cárcel, te lleva al cementerio. ¿Cuántas veces has escuchado que agarraron a un ladrón y dice que lo mataron? No, vos sos mi sobrino, vos sos como que si fuera mi hijo. Sí, pues. Y entonces tu papá, él está sufriendo mucho por eso, pero mira, yo quiero que reflexiones, por favor. No, y sí tenés razón, tío, la gente ya no confía en mí. Todos desconfían. Paso ahí, se me quedan viendo con temor. Pero de verdad que sí tenés razón, porque antes, pues, cuando yo trabajaba, todo era normal. Y sí, de verdad, pues, que mejor voy a cambiar. Mejor me voy a poner a trabajar, así como decís. Que me gane yo mi propio dinero con el sudor de mi frente. Y mira, gracias por el consejo, tío. Nadie me lo había dicho, pues. Pero con esto ya reflexioné. Sí, y ¿sabes qué? Para reponer esa confianza, para estar bien con la gente, tenés que ya salir de la vida fácil. Ya no seas esclavo de la vida fácil. De verdad, trabaja y solo así vas a recuperar la confianza que te tenemos todos. Bueno, mis amigos, estamos ya finalizando con un nuevo cortometraje, una reflexión más para cada uno de ustedes. La verdad, nosotros tratamos de llevarles estas historias basadas sobre hechos reales. A veces nosotros como personas, como seres humanos, no nos damos cuenta que cometemos un error, cometemos alguna falta y nos damos cuenta hasta el final, pero a veces es demasiado tarde. Con esto nosotros queremos ayudarlos. Así que, si les gustó el video, los invito a que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.